saludos. Les damos la bienvenida a un miércoles más al espacio de PTV que dedicamos al debate, a la actualidad y a la política. Ya saben, las cartas sobre la mesa después de la resaca electoral, después de las elecciones europeas, la vida política, el curso político continúa tal y como estaba antes de esos comicios electorales, eso sí, con algunos cambios, sobre todo a raíz de los resultados, pero lo cierto es que mañana es el último jueves del mes, algo que nos indica que hay pleno, sesión plenaria en la casona del parque. Nosotros siempre desde PTV y desde las cartas sobre la mesa nos anticipamos a esa sesión, hacemos nuestro pequeño pleno de aproximadamente unos 50-55 minutos de duración con los representantes de los diferentes grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Málaga. Así que sin más voy a pasar a presentarle a nuestros invitados, pero antes decirles que los teléfonos están abiertos para todo aquello que ustedes quieran preguntar o todas las cuestiones que a ustedes les preocupen. Aquí tenemos a nuestros políticos. ¿Cuáles son nuestros números de teléfono? 951-150010 o 951-150011. Teléfonos de participación, canal abierto entre la ciudadanía y nosotros, en esta ocasión entre los políticos municipales. Nuestros invitados de la tarde son el portavoz del equipo de gobierno, el Partido Popular, Mario Cortés. Muy buenas tardes. También tenemos a Francis Montiel, del Grupo Socialista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Eduardo Zorrilla, del Grupo de Izquierda Unida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Si les parece, vamos a comenzar repasando todos los asuntos que los diferentes grupos llevan al pleno. Bueno, todos no, los más relevantes, porque efectivamente son muchísimos los asuntos que se debatirán mañana en el pleno del mes de mayo. Vamos a comenzar con una moción que lleva mañana a pleno el Grupo Popular acerca del tema de la vivienda en Málaga, es decir, la situación que se está viviendo con muchísimas familias demandantes de vivienda en la actualidad, y el equipo de gobierno en concreto insta a la Junta de Andalucía a que elabore un plan concreto de inversiones y de viviendas para los malagueños, las familias más necesitadas. Pues sí, efectivamente. Hay que recordar que los ayuntamientos, no el de Málaga, sino ningún ayuntamiento en Andalucía, tiene realmente competencias para solucionar el problema de vivienda de los ciudadanos. Esto, cuando decimos competencias, quiere decir que no tiene el presupuesto, no tiene el dinero para solucionarle el problema de vivienda a los ciudadanos. ¿Quién tiene el dinero? En este caso, la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, la que tiene en sus presupuestos el dinero para lo que se llaman políticas de vivienda. Pues bien, lo que nosotros venimos un poco a pedir es que, después de ver los análisis que se ha hecho de las personas que están demandando vivienda, tenemos 10.000 peticiones de viviendas protegidas en Málaga. Y lo que es más urgente todavía, 400 familias en riesgo de exclusión urgente para pedir vivienda. Ante esto, ¿qué es lo que pasa? Que el ayuntamiento no tiene capacidad para asumir eso, primero, porque no tiene los presupuestos, segundo, por situación de crisis no nos permite hacer más de lo que hacemos, y lo más importante, porque ni siquiera es competencia nuestra. Nosotros no debemos dedicarnos a eso. Y ahí un poco la petición. La idea es que urgentemente la Junta de Andalucía marque un plan para ayudar, para empezar, estas 400 familias que están urgentes en riesgo de exclusión, necesitan una vivienda, y por otro lado ya que hagan un plan de vivienda serio para ver cuál es el futuro a varios años de esas 10.000 personas que necesitan una vivienda, que además tiene doble vertiente. Por un lado, empezamos a solucionar el problema de esas personas que están vivienda, pero por otro lado, al construir nuevas viviendas, al construir nuevos bloques, incentivan de nuevo el tema de construcción, y por lo menos en esas promociones de viviendas que haga la Junta de Andalucía servirá para al mismo tiempo conseguir puestos de trabajo. ¿La realidad cuál es? La realidad es que nosotros desde el año 2000 a la fecha hemos construido 5.000 viviendas que están en régimen de vivienda de protección oficial, y están ahora mismo 5.000 familias beneficiándose de ellas. Eso sí, en la época de bonanza, cuando hemos podido hacer vivienda. Y la Junta de Andalucía en ese periodo, y no miento y podéis comprobarlo, ha hecho 36. ¿Qué pasa? Antes, cuando el ayuntamiento disponía de más recursos, aunque no fuera su competencia, pues cogía dinero y lo dedicaba a hacer viviendas de VPO. Pero ahora, evidentemente, el ayuntamiento tiene poco presupuesto, y lo fundamental, que es la limpieza, los parques, el viario, la acción social, eso es lo que ahora mismo es prioritario. Y por tanto es cuando le decimos a la Junta, haga usted lo que realmente le corresponde y utilice el dinero que realmente tiene para solucionar este problema. Y esa es la moción que planteamos. Total lealtad para intentar trabajar juntos en buscar una solución, pero evidentemente el que tiene los presupuestos es la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento de Málaga. ¿Cuál va a ser la posición del Grupo Municipal Socialista al respecto?
Bueno, el tema de la vivienda es un tema preocupante. Muchas veces se ha trabajado desde todos los grupos municipales, tanto en pleno como en comisión o en el Instituto Municipal de la Vivienda. El ayuntamiento, cuando construye vivienda protegida, VPO, lo hace con fondos propios, fondos regionales, o sea, esas casas que ha construido, esas viviendas que ha construido el ayuntamiento en todos estos años, tienen una parte de fondos regionales, de fondos de la comunidad autónoma y con fondos del Estado. Nosotros evidentemente no podemos sino estar de acuerdo en que todos los que tienen que decir algo en este tema se pongan de acuerdo para que no solo se construya más viviendas, sino también se atienda por la situación especial económica que vivimos a la vivienda en alquiler. Se pongan, afloren para más vivienda en alquiler para las personas que así lo necesiten. Esa es nuestra postura, siempre ha sido así, apoyar a todas las políticas que traten de mejorar el acceso a la vivienda de aquellos que lo necesitan en nuestra ciudad. ¿Y la posición de Izquierda Unida? Bien, nosotros nos gustaría poder apoyar esta moción, pero tenemos que manifestar tanto del contenido de la misma como de la exposición que hace el señor Cortés, y con todo el respeto y con todo el cariño que él me merece, que escuchándolo hay que decir que su posición, la posición del Partido Popular, no la suya, es extremadamente hipócrita en este tema. Nosotros quisiéramos recordar, al margen de que el Plan Andaluz de Vivienda está a punto de salir, que va a ser un plan centrado en la rehabilitación y en el alquiler, el problema de la vivienda es mucho más profundo. Hablamos de que hay 10.000 familias en Málaga que no tienen ahora mismo y tienen solicitada una vivienda, porque no tienen. Y es cierto, ¿saben cuál es el número de viviendas vacías que hay en la provincia de Málaga? Y cuando hablamos de viviendas vacías no hablamos de viviendas vacacionales o que se usen una sola semana al año, sino viviendas vacías, la mayoría de los bancos y de los promotores que han quebrado. Más de 100.000 viviendas vacías. Y sin embargo, el Partido Popular, que habla de las competencias de las comunidades autónomas, no solo de la Junta de Andalucía, de todas las comunidades autónomas, no habla de qué es lo que puede hacer el Estado y no está haciendo o está haciendo lo contrario en este sentido. Nosotros hace ya muchos años, al comienzo de esta crisis inmobiliaria, que propusimos que por parte del Estado, en vez de darle una ayuda a la banca sin condiciones, se compraran las viviendas vacías para crear un parque público de viviendas en alquiler, que hubiera supuesto la satisfacción de miles de familias sin vivienda en toda España, en Andalucía y en Málaga ciudad, poniéndolo a unos precios asequibles y gastando muchísimo menos dinero del que se ha saqueado a las arcas públicas para dárselo a la banca. Sin embargo, se hizo lo contrario. El dinero público, digo, saqueado a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que son en definitiva los propietarios, se entregó sin condiciones a la banca. Se creó el llamado Banco Malo, el Sareb, para gestionar estas viviendas. Estas viviendas se están gestionando por el Sareb no para satisfacer la necesidad social de acceso a la vivienda, sino que se están vendiendo las viviendas por lote a los fondos de buitre. Es decir, se priman los intereses financieros de la gran banca a los intereses sociales de la familia, a los que se podría satisfacer con mucho menos dinero del que se ha gastado. La prioridad del Partido Popular era salvar la situación complicada que vivía la banca, fruto de una política suicida en la que se había metido de antemano, y no salvar a las familias, que es lo que proponíamos desde Izquierda Unida. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que promover más promoción, más viviendas de promoción pública, valga la redundancia. Pero nos encontramos con un problema, tanto en Andalucía, como en Málaga, como en Castilla y León, como en Valencia, como en las comunidades que gobierna el Partido Popular, gobierna el Partido Socialista, gobierne quien gobierne. No hay financiación de la banca, ni para las promotoras ni para las familias comprar vivienda. Estamos en un círculo vicioso que impide que esto tenga una solución, porque la única solución es que el dinero público sea empleado en promover vivienda pública para satisfacer las necesidades sociales de la familia. Y nosotros creemos que ahora mismo las prioridades son las viviendas vacías, ponerlas a disposición de la gente, la rehabilitación de viviendas,
que es en lo que se va a centrar el Plan Andaluz, que va a mejorar la calidad de vida de mucha gente y va a mejorar también la calidad de las ciudades y, por supuesto, promover el alquiler, algo que no se ha hecho en Málaga hasta hace muy poquito. No sé si tienen algo que añadir. Evidentemente, todo ese argumento que ha hecho sobre el banco malo, el Sareb y todo lo que es estupendo todo, pero yo le pregunto, con el dinero que tiene la Junta para solucionar el problema de vivienda, que lo tiene, no es que tenga que conseguirlo, ¿qué es lo que va a hacer y por qué no ha hecho todo eso que está diciendo? Rehabilitación termino, y alquiler. Termino, ¿por qué no ha hecho todo eso que está diciendo desde hace más de 2 años que está gobernando Izquierda Unida y el Partido Socialista en la Junta de Andalucía? Esta moción no viene a oportunismo ninguno, vienen que llevan 2 años y pico desde que salió la última elección autonómica de total parálisis en todo esto que me están diciendo. Vamos a apoyar, vamos a hacer, vamos a invertir, vamos a alquilar. Enseguida, pero vamos... en estos 2 años, ¿qué se ha hecho? Lo que vosotros habéis enseguida torpedeado. Vamos a seguir, pero antes tenemos una llamada de teléfono, vamos a pasar a conocer qué nos quieren decir los ciudadanos, qué nos quiere decir la audiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué nos quería contar? Pues mira, yo quiero hablar del pleno, del último pleno, si puedo hablar. Adelante. Mira, en el último pleno que estuve allí, un señor de allí, de los que estamos allí, pidió la palabra, me parece que era un profesor de colegio, y había dicho que a su colegio le habían quitado la comida a los niños, y que se llevaba una fiambrera para dársela al hermano, el hermano estaba en otro colegio que comía para dársela a él. Y entonces hubo unas votaciones allí, que yo estaba delante, votó Izquierda Unida, votó el PP, votó el PSOE, todo el acuerdo que se nos dice. Pero el Partido Socialista puso una pega, que eso había que estudiarlo. Yo le pregunté a la señora socialista si ya habéis terminado el estudio para que los niños coman, porque yo aseguro que sus niños comen diario. Pero Claudio, ¿qué punto votaron? ¿Qué moción votaron? Votaron que sí, pero, pero que el Partido sí, Socialista puso una pega, que había que estudiarlo. No, pero que sí, ¿a qué? Que le van a dar de comer, sino que hay que estudiarlo. Te preguntaría eso, que si ya habéis terminado el estudio. Y con respecto a la vivienda... de los desahucios, eso, yo quería decirle que a Izquierda Unida le viene muy bien que echen a la gente a la calle, porque su jefe ha comprado una barata que le han quitado al vecino. Se ha aprovechado de eso que hace el PP tan mal, echar a la gente de la calle. Y con respecto a Málaga, pues lleva razón, aquí se han hecho 5.000 viviendas y la Junta Andalucía ha hecho 36. En 10 años no podía hacer siquiera 1.000, o 500, o 42, 36. ¿Y cuántos años llevan las casas destruidas en Málaga, que son casas de la Junta de Andalucía, pendientes de lo que él dice que se van a hacer? Pues nos vamos a morir de miedo, porque yo llevo viéndolo eso ya 25 años. No sé si me moriré viendo las casas restauradas, como dice el de Izquierda Unida. Muchas yo gracias, creo que los Claudio. Lo que ve es decir verdad, de no marear la gallina a todos los que votamos y a todos los que vamos y a todos los que pagamos impuestos, y que se vayan del burro y que se pongan las pilas y que ayuden al pueblo. Porque a mí me dio vergüenza ayer escuchar al Papa de lo que hablaba de Andalucía. Muchas gracias, Claudio, por la participación y por la intervención. Antes de continuar con el tema en el que estábamos, con el tema de vivienda, no sé si PSOE e Izquierda Unida quieren contestar a, efectivamente, bueno, pues algunas de las cuestiones que ha planteado Claudio por alusiones. No estuve presente en el pleno del mes de abril, no sé a qué punto se refería, estaba haciendo alusión a las ayudas a los comedores, a las ayudas a los menores escolares, por lo que he podido comprender. Dice que votaron PSOE, PP e Izquierda Unida y que PSOE, bueno, pues puso algún punto, algún pero. He podido entender. En el tema de los comedores escolares, el propio gobierno regional ha sido el primero en atender a esa necesidad que ha vuelto a surgir en nuestra sociedad de garantizar una alimentación correcta a los niños. Lo que se pudo matizar, no recuerdo ahora mismo exactamente los términos que usaría mi compañera cuando defendió la moción, es que se estudiara la mejor forma de hacerlo, pero evidentemente desde el Grupo Municipal Socialista y de todos los grupos siempre hemos tratado de afianzar el hecho de que se garantice un sistema alimenticio correcto y adecuado a nuestros niños a través de los colegios.
Bueno, pues ahí está la aclaración por parte de la representante del Grupo Municipal Socialista. Seguimos en el tema de la vivienda. Nuestro telespectador, bueno, pues hacía alusión a los asuntos que estabais comentando. Por alusiones, Eduardo va a empezar comentando y después Mario tendrá la palabra. Sí, decía Mario que qué es lo que hemos hecho en estos dos años, qué es lo que desde Izquierda Unida podemos responder más directamente, o por lo menos con responsabilidad que hemos tenido de gobierno. Lo que se haya hecho en los 10 años anteriores o el número de viviendas es algo que también se ha criticado desde las filas de Izquierda Unida. No obstante, recordar, para no hacer tampoco demagogia al respecto, la EFSA en su momento, con el gobierno socialista monocolor, no ahora este gobierno bipartito, optó por dejar la promoción de viviendas públicas de las grandes ciudades en las empresas y organismos municipales. Así se ha hecho tanto en Málaga como en el resto de ciudades. Es una opción que nosotros también criticamos en su momento, pero no se puede decir o distorsionar en el sentido de que una administración no ha hecho nada y la otra ha hecho mucho, porque había un reparto de funciones tácito entre ambas, que no era nuestro modelo en todo caso. Y respecto a lo que decía Mario, que hemos hecho en dos años, lo que vosotros nos habéis dejado hacer, con más de 100.000 viviendas vacías en Málaga, hubo primero un decreto y luego una ley de función social de la vivienda a la que el Partido Popular ha interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad, mucho más preocupado porque los intereses de los bancos no se vieran perjudicados que por los intereses de la familia. Cada vez que empezaba a andar primero el decreto y después la ley de función social de la vivienda para expropiar temporalmente el uso, recordemos que las administraciones expropian a diario a los particulares para hacer carreteras, calles, plazas, obras públicas, etc. Aquí se expropiaba el uso y por tres años, no para toda la vida, para podérselo dar a familias sin recursos, a esas familias a las que se refería el señor Cortés. Sin embargo, al Partido Popular le parecía que esto era un atentado intolerable contra los intereses de los bancos y se ha paralizado hasta en dos ocasiones. Por tanto, que no se nos pregunte qué es lo que hemos hecho, porque estamos haciendo lo que se nos deja hacer y lo que no habéis bombardeado hasta ahora desde el Partido Popular. Tenemos que poner punto y final a este asunto, si quieren PSOE y PP hacer alguna matización. Yo, Matiz, hay un dicho que dice: una cosa es predicar y otra dar trigo. Y aquí evidenciamos lo que es un discurso, que está muy bien en varios momentos, pero es que hay un pequeño problema, que es que llevan dos años gobernando. Dos años gobernando, insisto, con una cosa muy importante, con presupuesto. Y de momento, ni una sola medida de las que Izquierda Unida ha propuesto ha servido para nada. Y lo más importante de todo, ninguna ha supuesto la inversión, el gasto de dinero por parte de una autónoma en arreglar el problema de vivienda. Se han limitado a legislar, pero aquí lo que se pide, en este papel que hemos presentado, es un plan de vivienda con el presupuesto de la Junta de Andalucía. Ni más ni menos. Ante el constitucional. Que se haga algo. O sea, lo que pedimos es que en qué se dedica el presupuesto de la Junta de Andalucía de vivienda. ¿Qué se está haciendo? Cuando se intenta hacer algo, lo bombardeáis para poder. El hacer una promoción de vivienda puede usted empezar mañana. Tienen suelo, tienen arquitectos, tienen empresas. La construyan ya. Si no hay financiación de los bancos, porque después de haberles expropiado 150.000 millones a la ciudadanía, los bancos no dan crédito. Quiero hacer un apunte del Grupo Municipal. Yo solo quería decir un matiz también importante. Cuando se habla rápidamente del endeudamiento del Ayuntamiento de Málaga, gran parte de este endeudamiento del Ayuntamiento de Málaga es precisamente estas 5.000 viviendas que hemos construido. No es cierto. Por eso que no nos digan que es que la Junta de Andalucía le da 100 millones de euros solamente. No es cierto. Ese ¿le parece poco? 100 millones de euros de las arcas municipales, sobre un total de todos los malagueños. 900, sobre un total de 900 no podemos decir que es gran parte, porque no es cierto. ¿Dónde? Bueno, me están dando ustedes la razón. No. Ha sido dinero de todos los malagueños el que se ha utilizado para política sobre de vivienda. Sobre una deuda de 900 millones, de las más ¿dónde altas? Está el dinero de la Junta de Andalucía en materia de vivienda? ¿Qué se está haciendo con él? Porque desde luego en Málaga no se ha gastado un céntimo. Bueno, vamos a pasar al siguiente asunto. El Grupo Municipal Socialista quiere dar un breve matiz y enseguida va a ser el que inicie el siguiente debate. Solamente puntualizar, como ha dicho antes Eduardo y como sabe Mario, que el parte del dinero para hacer vivienda municipal ha sido dinero, no aquí, sino en muchas otras regiones, dinero transferido directamente desde las comunidades autónomas. Y que el problema de la vivienda es un problema tan grave que lo que hay que hacer es
ponerse de acuerdo todos los que tienen competencia y responsabilidad para buscar una solución, y además una solución mixta, que a lo mejor no pasa solo por construir vivienda nueva, sino como se espera de esta nueva legislación que va a emitir el gobierno regional, fomente la rehabilitación, el alquiler y la reutilización de ese parque vacío de vivienda. Bueno, pues vamos a pasar con el segundo debate, el segundo asunto que vamos a tener la oportunidad de tratar esta tarde con los tres portavoces, que va a ser una moción a propuesta del Grupo Municipal Socialista relativa a la elaboración de una ordenanza que regule, entre otros aspectos, la publicidad que incita al consumo de alcohol. Enseguida vamos a conocer de qué trata esta moción y cuál va a ser la posición del Grupo Popular y también de Izquierda Unida, pero nos vamos unos segunditos a publicidad y enseguida volvemos. Yoga, danza del vientre, flores de Bach, caravaning, Natura Málaga, sexta feria de vida saludable y sostenible. Más de 120 actividades, productos ecológicos, técnicas naturales de salud, cosmética natural, Natura Málaga. Del 30 de mayo al 1 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Entrada 3 euros, niños gratis. Más información en naturamálaga.com y en nuestra página. Seguimos en las cartas sobre la mesa anticipándonos a esa sesión plenaria que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo en la Casona del Parque. Vamos a seguir conociendo cómo va a ir el debate y sobre todo qué asuntos van a marcar esta sesión. Estamos ahora mismo con una moción del Grupo Municipal Socialista relativa a una ordenanza que regule, entre otros aspectos, la publicidad que incita al consumo de alcohol. Bueno, pues tú has explicado muy bien ¿cuál es el núcleo de esta moción? Cada vez más la publicidad va invadiendo todos los espacios, incluso el espacio público, y hay, independientemente del gusto estético, del impacto que pueda tener sobre el espacio, que también debe ser tenido en cuenta, hay casos de publicidades cuyo objeto de central del mensaje publicitario es el consumo de alcohol, más o menos explícito, porque a lo mejor debido a la Ley General de Publicidad no te advierten claramente, el lema no es claramente beba usted tal cosa, pero todo el que lo ve sabe que detrás de ese anuncio hay una bebida y en muchos casos un estado de euforia un poco hippie en torno y feliz en torno al consumo. Es una invitación indirecta al consumo. Estudiar el impacto de la publicidad y sobre todo de este tipo de publicidad y actuar en consecuencia es responsabilidad de quien debe gestionar el espacio público de la ciudad, o sea, del ayuntamiento. Este tipo de actuaciones tiene distintos aspectos, desde el aspecto urbanístico, pues el impacto sobre el espacio público, hasta un aspecto relacionado con el consumo y con el comercio, o un aspecto que nosotros pusimos en su primera pensada sobre todos los demás, que es el aspecto de la salud pública. De la salud pública y de la defensa de los jóvenes. Además coincidíamos no hace mucho el señor Zorrilla y yo en una tertulia en la que se hablaba precisamente del estudio reciente sobre el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas y no muy deseables entre la población joven. Por eso lo que nosotros pedimos es que, como hay normas hechas por otros ayuntamientos y además incluso hay un patrón de referencia de la Federación Española de Municipios y Provincias al respecto, este ayuntamiento también haga un patrón de comportamiento para la publicidad y en específico
para la publicidad que incita al consumo de bebidas alcohólicas en todos sus aspectos, porque tendrá que afectar a distintos aspectos de la actividad municipal. ¿Cuál va a ser la posición de Izquierda Unida al respecto? Bueno, nuestra posición no puede ser sino favorable. Además, recordamos que muy recientemente el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado sendas mociones, una en la Comisión de Urbanismo y otra en la Comisión de Economía y Hacienda, sobre estos aspectos. Las dos fueron aprobadas por los dos grupos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, y van dictaminadas favorablemente también al Pleno, donde serán ratificadas. Nosotros en Urbanismo proponíamos que en el ámbito del Pepricentro, del casco histórico de la ciudad, para entendernos, se prohibiera la utilización de toldos en los edificios que están siendo rehabilitados con cualquier tipo de publicidad. Entendíamos que una ciudad turística como Málaga, que aspira a la excelencia en su oferta turística, no puede permitirse una serie de anuncios comerciales que no son propios de otras grandes ciudades, donde lo que se hace es reproducir la imagen del edificio que se está rehabilitando, igual que se hizo aquí en la aduana o se hizo también en el mercado de Atarazana. Esta moción fue aprobada, se refería al ámbito del centro y a todo tipo de publicidad en los edificios. Pero presentábamos también otra moción en la Comisión de Economía y Hacienda, deslindando un poco las dos cuestiones, proponiendo que se prohibiera, que se adoptara en ese sentido una recomendación que existe de la Federación Española de Municipios y Provincias, esta recomendación que hace a todos los municipios, para que prohíban los anuncios de publicidad de bebidas alcohólicas, en este caso en toda la ciudad, y en todo tipo de anuncios fijos. También fue aprobada y ambas van al Pleno. Nosotros creemos que esta moción es coincidente con lo que hemos ya aprobado, va en el mismo sentido y en la misma filosofía, y la vamos a apoyar también, sin duda. ¿Cuál va a ser la posición del equipo de gobierno del Partido Popular? Pues nosotros tenemos una ordenanza desde el año 99... que es cierto que, claro, hay que actualizarla ya y darle un nuevo enfoque en la misma línea que estamos planteando. A día de hoy, y esto surge a raíz de ese gran valla publicitaria, Salona Grande, que han colocado en el edificio de la Equitativa, y que efectivamente, con la ley en la mano, el ayuntamiento no tiene capacidad ninguna para prohibir que se pusiera una gran marca de bebida alcohólica en la entrada de Calle Lario, porque no se entra nunca cuando hay publicidad a decirle a la empresa qué puede decir y lo que no. No hay intervencionismo, es libertad de expresión, ¿no? Pasa que en este caso es la primera vez que se nos da que nos encontramos con que una marca de bebida alcohólica compra un gran espacio y lo coloca ahí. Solo tengo que diferir en una cosa: no existe ninguna normativa previa, ni siquiera recomendación, porque la Federación Española de Municipios lo que hace referencia a la publicidad fija, a la estática, sí, no a las lonas que se colocan en espacios privados. Pero un tipo de publicidad fija también. No, pero claro, no es fija en el sentido de que esto es transitorio mientras termina. No solo los toldos, pues, sino también marquesinas, mupi, etcétera, pero también los toldos. Con esto quiero decir, porque efectivamente hay que regular, a ver cómo se puede hacer, cómo se puede intervenir realmente en que cuando hay una propiedad privada, alguien hace una obra pues, y quiera rentabilizar su fachada mientras está haciendo la obra con una amplia de publicidad, pues podamos entrar y decirle: usted puede poner esto sí y esto no. Evidentemente habrá que ver el que nos permite la ley, pero me parece razonable que evidentemente todo lo que sea incentivar conductas perjudiciales, en este caso para la salud, como puede ser el consumo abusivo de alcohol, pues se regulen y se controlen. Es un tema no fácil, porque estamos hablando de meternos en propiedad privada, pero no obstante, la invocación del equipo de gobierno es buscar una salida. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente asunto que nos trae Izquierda Unida. Enseguida, bueno, pues tendrán la oportunidad de responder sobre ese asunto, PSOE y PP. Vamos a saltar al siguiente asunto, que es en relación a lo que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han llamado contratos fraudulentos dentro del IMAS. Así lo lleva en el título de la moción, y es que la Inspección de Trabajo, bueno, pues obliga al IMAS a hacer indefinidos a los 73 trabajadores eventuales del Centro Ambiental de Málaga antes del 1 de julio. Efectivamente, hay una resolución de la Inspección de Trabajo a raíz de las denuncias presentadas por trabajadores y comités de empresas en relación al Centro Ambiental Los Ruices, no toda IMAS, en esta denuncia en concreto y en esta resolución. Allí hay 90 trabajadores y se redeclara por la resolución
que 73 de los contratos, tal como se había denunciado, serían fraudulentos, en el sentido de que el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que si en un periodo de 30 meses se encadenan distintos contratos por más de 24 meses, aunque sean discontinuos, estaríamos hablando de una contratación que debiera ser fija, que no cabe encadenar contratos temporales ante una situación que durante 30 meses ha demostrado que lo que hay ahí es una necesidad de un trabajo fijo y por tanto de un contrato que sea fijo. Así lo ha declarado la Inspección de Trabajo y esto tiene que cumplirse y se va a cumplir. El equipo de gobierno ha anunciado que lo va a cumplir no solo en el Centro Ambiental Los Ruices, sino que lo va a extender a toda la empresa en los casos que se encuentren en una situación similar. Decisión que nosotros aplaudimos, que se antepongan a lo que va a ser seguras resoluciones en el mismo sentido de la Inspección de Trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo específico que pedimos en nuestra moción? Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, y no solo nosotros, sino los trabajadores, también los representantes de los trabajadores, que el Centro Ambiental de Los Ruices no está funcionando a pleno rendimiento porque, por la causa de que se están deteriorando las condiciones de trabajo, de que se están reduciendo las jornadas laborales y lo que debieran de ser contratos a tiempo completo de una jornada laboral completa, pues se hacen contratos parciales y en definitiva pues no se saca el rendimiento a ese centro que debiera de sacarse. Nosotros pedimos que además de aplicar la resolución, que es obligado para la empresa municipal, recuerdo que es municipal aunque sea mixta, Limasa, además de cumplir esa resolución que es obligada, se contraten a tiempo completo. ¿Para qué? Pues no solo por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que también, de los trabajadores y trabajadoras, pues en su mayoría son trabajadoras, y en muchos casos provenientes de programas de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, sino también por mejorar el servicio y por mejorar el reciclaje en la ciudad de Málaga. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. En este caso coincidimos también el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista en solicitar que se mejore el funcionamiento de la planta Los Ruices. La sentencia, la aplicación de la resolución es de obligado cumplimiento. Lamentamos, por una parte nos alegramos de las declaraciones del concejal competente, pero por otra parte lamentamos que haya tenido que haber una resolución judicial en el caso de una empresa municipal. Pero bueno, que se haga pronto, que se haga ya, que se extienda al resto de la empresa y también abundar en lo que se está comentando, de que no solo hay que cumplir la resolución, que es de obligado cumplimiento, también hay que mejorar el funcionamiento de la planta de Los Ruices, porque en Málaga la ciudadanía está bastante concienciada de la separación por materias en los residuos. Pero nos encontramos que por una actuación cicatera en temas de personal en la planta de reciclado y de selección posterior, no se está sacando el rendimiento que se podría, a lo que los malagueños nos estamos molestando cívicamente en separar. Por tanto, mejorar el funcionamiento de la planta de Los Ruices es necesario. Primero, por las condiciones laborales de las personas que están allí. No pueden estar viendo cómo sus contratos son menguantes en horas o en días. Por tanto, esos trabajadores tienen que tener el trabajo con la estabilidad y las características que debe tener. Pero es que además se está desperdiciando gran parte del residuo porque al no haber personal suficiente se está enterrando material previamente separado por los ciudadanos. Y se está perdiendo dinero, porque se podría, ese material debidamente separado puede volver al mercado oportuno, tanto en envases como en cartones, como en plásticos. Por tanto, no entendemos esta actitud y lo que solicitamos es que se cambie esta actitud y será, es como un círculo perverso que se podría convertir en un círculo virtuoso. Se obtendría más dinero porque se separaría mejor el material y se podría vender, y a la vez ese dinero daría una estabilidad a los empleados que hay allí, y por otra parte se haría aquello que los ciudadanos
piensan que se va a hacer con sus residuos una vez que se molestan en separarlo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Pues efectivamente se puede rentabilizar económicamente lo que son residuos, pero desgraciadamente no en la misma proporción de los gastos que hay que acometer por parte del personal. Eso es una realidad. Vamos a contar la historia completa. ¿Qué pasa en Limasa? Limasa tiene una plantilla fija, que es la que por un lado limpia la ciudad, que vemos todos por las calles, la recogida a través de los camiones y luego la planta de tratamiento, que es la que se encarga de tratar la basura una vez que llega a Los Ruices. Como bien sabemos, Málaga, pues por sus circunstancias climáticas, pues una ciudad donde no llueve mucho y donde siempre hay una sensación de que la ciudad no está todo lo limpia que quisiera. Eso obliga a contratar en momentos del año cuadrillas de trabajadores para reforzar. Principalmente suelen ser más bien en verano o en momentos de mucha afluencia como Semana Santa o Navidad. ¿Qué pasa? Pues que con los años esta bolsa de eventuales, de trabajadores que se han ido llamando en momentos puntuales, han acumulado tal volumen de meses, en esos 30 meses que se planteaban, que si cumplen en 30 meses, llevan trabajando 24 de ellos, si no recuerdo mal esa proporción, se recomienda que tengan que hacerse fijos de la plantilla. Y eso es lo que dice la resolución. El ayuntamiento, atendiendo la resolución, no solo se plantea las 73 que son obligados de la planta de tratamiento, sino que ya ha tirado de historial y ha visto cuántos trabajadores de la bolsa están en esa circunstancia. Y se da la circunstancia que son 250. Pues evidentemente lo que hemos anunciado es que esos 250 trabajadores que llevan muchos años vinculados a Limasa con contratos eventuales pasarán ya a ser miembros de la plantilla de pleno derecho. Segundo tema que se ha planteado aquí. Vamos a seguir mejorando ahora el tratamiento de limpieza, perdón, de residuos de la ciudad. Pero yo siempre digo lo que digo en todos los debates posibles. Ojalá tuviéramos dinero ilimitado para hacer todas las cosas que hay que hacer. Pero ¿cuál es la realidad? De que cuando llega la hora de los presupuestos de Limasa y de todo el ayuntamiento, que con la crisis han bajado, pues tenemos que priorizar. Y ahora mismo lo que está priorizando por encima de todo es la limpieza viaria. Donde más gente está ahora mismo trabajando es la limpieza en la calle, que es lo que los ciudadanos demandan. Y es cierto que se está recortando en el tratamiento de residuos. Si fuera tan simple, subo el tratamiento de residuos y con lo que ingreso en la venta meto a más gente, no duden ustedes que se hubiera hecho. Pero evidentemente la equivalencia no es así, no es una tonelada de plástico vale un trabajador, ojalá fuera eso. Entonces, estupendo, encantadísimo de seguir mejorando el servicio de tratamiento de basura, pero el problema es que con el dinero que tenemos, lo que se prioriza a día de hoy es la limpieza de las calles. ¿Tienen algo que añadir? Por supuesto, porque escuchando al señor Cortés pareciera que lo que obliga la resolución de la inspección de trabajo es hacer fijo a todos los eventuales o casi todos los eventuales. Y no es así. Es cierto que hay unas necesidades de trabajo que son temporales. O sea, las campañas que se hacen en feria, en Semana Santa o en momentos concretos, cuando es la recogida de la hoja en otoño, no ocupan 24 meses cada 30, es decir, no ocupan 2 años cada 2 años y medio. Lo que la inspección de trabajo ha ordenado que se hagan fijos por considerarlo fraudulento es cuando hay una necesidad, un trabajo que es fijo y sin embargo en vez de hacer un contrato fijo se encadenan contratos temporales para ese contrato fijo. Nosotros estamos de acuerdo en que hay contratos que tienen que ser temporales porque no puede ser de otro modo, porque cuando llega la campaña de la feria, de la Semana Santa, además hay que contratar a un número de trabajadores extras que no es necesario tenerlos el resto del año. Lo que no puede ser, y lo que dice la inspección de trabajo que no puede ser, es que cuando la necesidad de trabajo es fija, pues se encadenen distintos contratos. Escuchando al señor Cortés, pareciera también que Málaga está sucia porque llueve poco. Y sin embargo hay otras ciudades también donde llueve poco y el servicio de limpieza es más eficiente. Málaga es de las ciudades que tiene el servicio de limpieza más caro y además de las que los ciudadanos tienen la sensación de más deficiencia en el servicio de limpieza. Tenemos un servicio de limpieza más caro que otras ciudades precisamente porque el contrato que se firmó en su día con las tres empresas privadas, FCC, Sando y Urbaser, tres grandes empresas, que por cierto, no me canso de repetirlo, aunque el señor Cortés le moleste, son tres de las que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes del PP, no lo digo yo, lo dicen los papeles de Bárcenas, pues nos cuesta muy caro los malagueños. Según estudios propios de la empresa Limasa, se ahorraría hasta 12 millones de euros anuales
si esa gestión de la limpieza se hiciera directamente por el ayuntamiento, nos ahorraríamos el IVA y nos ahorraríamos una serie de beneficios y de costes empresariales que no tendríamos que pagar, y tendríamos más recursos para destinar a un mejor servicio de la limpieza. ¿También quiere intervenir algo? Sí, yo quería, social, independientemente de que ya ha explicado el señor Zorrilla la mejora de la eficiencia de la gestión de Limasa, en el caso concreto de la planta reciclado de los Ruices, si se estudia la memoria obligatoria que debe presentar esta planta, la memoria de gestión anual, en el último año ha bajado el volumen de reciclado, y además han bajado evidentemente la comercialización de los productos finales de la separación del reciclado. Luego, lo menos que se puede hacer es dotar de personal suficiente para que esa planta que tiene capacidad pueda retornar económicamente parte de la inversión que se hizo en la planta, dotándola de personal suficiente, porque se está perdiendo dinero. Se ha vendido menos material reciclado en el último año que en el anterior. ¿Por alusiones tiene algo que añadir el equipo popular? Primero, como el señor Zorrilla siempre recuerda que las tres empresas están a papel de Bárcenas, y yo siempre le recuerdo que las tres empresas trabajan en todos los ayuntamientos de este país, gobierne el PSOE, Izquierda Unida, CIU, Coalición Canaria, porque son realmente las empresas multinacionales que se dedican a esto, estén o no estén en los papeles de Bárcenas. Ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida, estos servicios los solemos gestionar de forma pública. Parece, y si no, dígame un ejemplo. Parece y da la sensación de que es que estas empresas han sido contratadas aquí a dedo, porque es que están. Entonces yo sé que el señor Zorrilla no lo hizo con esa intención en absoluto, pero pudiera parecer que ese comentario va en esa línea. No tengo la duda, ¿no? Por eso, pudiera parecer, pero sé que no lo quiere hacer, pero yo me gusta matizar eso. No puedo afirmarlo, pero tengo la duda, claro. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pues que se hizo un concurso, ganaron esas tres empresas, igual que se hace un concurso y ganan otras, como en muchas ciudades ganan esta, otra u otra. Entrando ya a lo que nos interesa realmente. Yo tengo la conciencia, y yo diría casi realmente la seguridad, de que el malagueño percibe la ciudad como una ciudad que no está lo suficientemente limpia. Eso es una realidad, y yo también la percibo así. Luego, aquí lo que tenemos que plantearnos desde el equipo de gobierno, la oposición evidentemente hace su trabajo, en este caso, pues bueno, están hablando ahora de reciclaje, pero lo que tenemos que plantearnos es cómo hacer que la ciudad esté más limpia. Eso es lo que es nuestra prioridad, y lo vuelvo a repetir, es nuestra prioridad la limpieza de la ciudad. Nuestra también. Y con el dinero que tenemos que dedicarnos a la prioridad que es la limpieza de la ciudad. Que seguro que podemos hacerlo mejor en reciclaje, por supuesto que sí. Que seguro que podemos meter más gente en reciclaje, pero en ese momento tendríamos que recortar de otra parte, porque desgraciadamente los dineros son los que son, y si gasto 7 aquí, tengo que quitar 3 de allá. Si meto 7 trabajadores más en el servicio de reciclaje, a lo mejor tengo que recortarlo en el servicio de baldeo de las calles, que consideramos de verdad mucho más urgente limpiar la calle, regar la calle o barrer la calle de verdad, que reciclar X porcentaje de basura, ¿no? Y ojalá pudiéramos hacerlo todo, pero hay que centrarse, y en la vida, y cuando uno gobierna, y a ustedes les pasa a la Junta de Andalucía, tiene que priorizar. ¿Qué hago? ¿Limpio más, riego más o reciclo más? Ojalá pudiéramos hacerlo todo, pero yo creo sinceramente que el malagueño ahora mismo lo que quiere es que las calles estén más limpias, los parques más limpias y las aceras más limpias. Y ya hablaremos cuando mejore la situación económica del reciclado. Ya hablaremos. No es una postura razonable dejar ese tipo de actuaciones para después, porque se pueden hacer ya. Pues dígame cómo lo hacemos. Se pueden estudiar. Si tengo el dinero que tengo y necesito invertir más en limpieza, puesto que estamos de acuerdo en que Málaga necesita estar más limpia, necesita mejorar el servicio de limpieza, o ustedes me dirán a mí, cómo limpio más, cómo mejoro el servicio de limpieza, cómo mejoro esto, cómo mejoro lo otro, cómo mejoro lo otro, pero sin incrementar. Es que Mario, tú partes de una premisa que no es cierta. No se trata de gastar más dinero el ayuntamiento, se trata de exigirle a la empresa que cumpla cuáles son las obligaciones de su contrato. Y entre las obligaciones de su contrato que firmó en su momento está en que la planta de reciclaje de los Ruices funcione a pleno rendimiento y no funcione al 50%. No se trata de que gastemos más al ayuntamiento, al contrario, tenemos que exigirle a la empresa que tiene el contrato que cumpla. Pero
En relación a la moción, el portavoz del equipo de gobierno nos comentaba que efectivamente a estos 73 trabajadores eventuales que la inspección de trabajo asegura que hay que hacer ya fijo, se va a efectuar. Pero en la moción de Izquierda Unida hay un punto concreto, que se realiza jornada completa. ¿Cuál va a ser la posición del equipo de gobierno en relación a esta premisa? Pues habrá que estudiarlo, pero a priori ya les digo, todo lo que sea incrementar el número de horas de trabajadores significa incrementar los costes laborales de ese trabajador. Y de nuevo vuelvo a decirle, nuestra prioridad está en la limpieza en las calles. Si vamos a gastar más en no. trabajadores, que sean trabajadores que limpien la calle. Y eso es lo que vamos a mantener, porque es lo que nos pide el malagueño por la calle. El malagueño por la calle no nos pide incrementen ustedes el número de personas o de horas en la planta de reciclaje, así nos dicen la acera está sucia, pero no, el parque no está mucho. Sucio ¿Y este por qué no hacemos una cosa? Remunicipalizamos no Limasa y tenemos 12 millones de euros sobrantes todos los años para tener más trabajadores limpiando las calles la y para tener más trabajadores recogiendo los residuos, limpiando las calles y funcionando el centro ambiental de los Ruiz. Los pros y los contras, que termina el pliego de la empresa actual, termina dentro de un par de años. Lo ha hecho León con el Partido Popular en el gobierno, lo ha hecho León. Si yo no digo que sea mala esa opción, lo que estoy planteando es que a día de hoy no es posible. Entonces habrá que esperar hasta que termine el pliego, que termina dentro de un poco, dentro de un par de años ya termina el pliego. De hecho, tenemos que empezar a trabajar ya, como quien dice, en la nueva Limasa, que es lo que vamos a hacer con la nueva Limasa, y todos los campos están abiertos. Pero vamos a ser realistas. Hoy, ¿qué hacemos? Pues hoy podemos hacer lo que podemos hacer con el contrato que tenemos. Obligar y con el dinero exigirle a la empresa que cumpla. Hoy podemos hacer exigirle a la empresa que cumpla. Y no duden ustedes que se exige a la empresa que cumpla, pero con el mismo contrato. A la parte privada me refiero, de la empresa que cumpla. Bueno, pues de esta forma llegamos al final con el tema de Limasa. Teníamos muchos otros asuntos preparados, sobre todo lo traían nuestros invitados, pero siempre bueno el tema de la vivienda, el tema de Limasa y efectivamente también el tema de la publicidad sobre el consumo de alcohol. Bueno, pues ha centrado este pequeño debate que siempre intentamos hacer desde PTV. Yo le doy las gracias tanto al portavoz del equipo de gobierno, el Grupo Popular, Mario Cortés, también bueno pues a la representante del Grupo Socialista, Francis Montiel, y al portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla. Muchísimas gracias. Muchas a los tres a por estar aquí acompañándonos. Esperemos que en la sesión de mañana bueno pues sea igual de intensa que este debate. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a ustedes como siempre por estar ahí. Llegamos de esta forma al final de nuestro espacio dedicado, como siempre les digo, al debate, a la actualidad y a la política, pero emplazándoles a una nueva cita que será el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde aquí en PTV.